me ha gustado. ¿Qué te parece de una vez si vamos apostando sin máscara contra tu máscara? ¡Órale! ¡Órale! Si no tienes miedo, ya no está en toreo, pero está en la nevada. ¡Órale! Mira, villano, la arena es lo de menos, ya te lo dije. Tú y yo tenemos viejas cuentas. Tanto individual como de parejas. Y aquí el promotor tiene la palabra. Y la empresa se compromete a hacer esta lucha con ustedes, máscara contra máscara. Hace un mes, a mi pareja Scorpio y a mí nos robaron la lucha del torneo de leyendas del toreo. Y como se los dije ese día, no voy a parar hasta desenmascararlos uno a uno. Si es que no tienen miedo, son luchadores inflados por la televisión, villanos. Somos de la misma camada, venimos del glorioso toreo de Cuatro Caminos, pero no son de mi nivel. Grábenselo bien, voy a acabar uno a uno con ustedes. Nuevamente, estamos con la gente donde tú lanzaste el reto. Pero recuerda, no hombre, los villanos no damos un paso atrás. Y te voy a demostrar por qué. Solamente a los villanos, a lo único que nos hace falta vencer es a nuestro propio ego. Recuérdalo, Shu, llegó tu máximo rival, el villano quinto. Para todos ustedes, la presencia en este cuadrilátero de dos imponentes personalidades. El Gendro, junto a uno de los físicos más impresionantes, máscara cotizadísima, Shu, el Guerrero. Estos dos luchadores son de casa, son de dinastía imperial. Las Panteras Rosas de la Lucha Libre, señoras y señores, los villanos. Directo a ese cuadrilátero. Herederos y discípulos de Ray Mendoza, villano cuarto, junto a villano quinto. Referí para este encuentro, el Bucles. Estamos iniciando con esta lucha en revancha. Los villanos cuarto y quinto ante Shu el Guerrero y ante el Engendro. Así es como hemos comenzado con esta lucha en revancha. Ha quedado en el aire un duelo de apuestas por las máscaras. Pero veremos quién es el hombre que puede acorralar a Shu el Guerrero. Inmediato, así es como estamos comenzando. El villano cuarto se va al ataque, recibe este golpe del Engendro. Estos hombres que han llegado a alturas que ni ellos se imaginaban, honrando la memoria de su padre Ray Mendoza. Este villano cuarto y villano quinto, él precisamente, quien tuviera una gran rivalidad con Blue Panther, misma que nació en el toreo de Cuatro Caminos y que concluyó el año pasado en la Monumental Arena México. Y estamos viendo cómo se enfrenta a Shu el Guerrero, que esta noche se hace acompañar por el Engendro, un hombre también de aquella época, que en conjunto Shu el Guerrero, el Engendro y Scorpio Jr. formaban la tercia en ese entonces de los Apocalípticos. Incluso alcanzaron el campeonato mundial de tríos que avalaba la UW. Este Engendro también quiere mostrar, quiere poner su granito de arena en el Requiem por una era. Centón ya ha quedado fuera y también a rendición ha llegado para Shu el Guerrero. En este momento no se puede escapar, es lo que marca el Bucles. Y la primera caída es para los villanos cuarto y quinto. Es esto, amigos de siempre, una muestra sine qua non de la más pura técnica de la lucha libre.
Ustedes observaron allá en casita cómo uno de los villanos castigó a Shuel Guerrero con esa variante de cerrajera. Pues ahí está, y la manera en la que los villanos, el cuarto es el que quiere acorralar, acomodé lugar a Shuel Guerrero por un duelo, máscara contra máscara. Así es como estamos, iniciando con esta que es la segunda caída. No ha habido mucho tiempo para descansar, y entre los villanos se han encargado en la primera de Engendro y de Shuel Guerrero. Ya escuchamos los retos entre Villano Quinto y Shuel Guerrero. Es la revancha de todo lo sucedido hace algunas semanas, precisamente en esta arena, donde quedaban de pactar esa batalla de máscara contra máscara. Ojalá muy pronto se pueda hacer realidad esa lucha entre el villano y Shuel Guerrero, por el que toma el relevo en esta ocasión es el Engendro. Y precisamente los hombres de la gran rivalidad, el quinto de los villanos, le da un machetazo a Shuel Guerrero, pero de inmediato Engendro está a las vivas para apoyarlo. Shuel Guerrero en contra del villano. Se está yendo fuerte sobre los golpes. El villano cuarto es el que está sufriendo por el otro lado. Vaya manera el Engendro dejar en mal estado este hombre, el Engendro Raúl Mayo Castillejos, que está siendo castigado de esta manera. El hombre proveniente de Guadalajara, y el villano cuarto es el que está sufriendo arriba del encordado. Tope por parte de Shuel Guerrero, dejándolo en mal estado. El Engendro con esa cachetada. Segundo golpe consecutivo que le está atizando al villano cuarto. Hoy estos hombres, los apocalípticos, no vienen a jugar. Vienen a verse cara a cara y tratar de salvar la tapa de Shuel Guerrero. Y otro compañero inolvidable de Shuel Guerrero en aquel toreo de cuatro caminos fue el ya evocado cuchillo Jaime Sánchez, quien al subir al cuadrilátero lanzaba un tremendo estruendo con el fusil que llevaba en mano. En aquella época la pareja de Shuel Guerrero y Scorpio eran los desafiantes. Hoy se ha encontrado otra parejita de esta forma. Es como el Engendro está regresando, y así par de golpes atizados al pecho del villano quinto. En está en mal estado nuevamente, la patada, impulso de lado a lado, lo tiene para pasarlo así de esta manera y castigar la espalda del villano quinto. Tuvieron que atacar en conjunto Engendro y Shuel Guerrero para recuperar el dominio de esta batalla. Están en desventaja, una caída a cero en favor de los villanos. No pueden perder más tiempo. Shuel Guerrero y el Engendro tienen en esa esquina de los rudos totalmente maniatado al villano quinto. Parece que lo está asfixiando con la pierna izquierda, el Engendro, directo al cuello, a la garganta de el hombre de la dinastía imperial. Nuevamente Shuel Guerrero es el hombre que tiene el dominio de la batalla. Aunque llega, quería el relevo, el villano cuarto lo evita el referee. El lobo no está permitiendo al villano ingresar a rescatar a su hermano. En mal estado se encuentra el villano quinto. Golpe que le da el Engendro. Shuel Guerrero lo toma en la esquina, y la patada cuando estaba la distracción por parte del Bucles. Se lo lleva con esa yegua sobre la lona. El castigo es para el villano quinto. Ya se están metiendo con la máscara. Y por el otro lado, listo el Engendro, faltándole al respeto a la dinastía imperial. Le quiere quitar la máscara el Bucles. Pues no está haciendo valer su autoridad. Ahora sí logra romper el castigo del Engendro, pero por el otro lado el villano quinto es el que está sufriendo ante Shuel Guerrero. Y cómo no recordar a Shuel Guerrero haciendo tercia con los otros temerarios Black Terry y José Feliciano en aquel gran toreo de cuatro caminos. Par de épocas muy importantes, los desafiantes con Scorpio y con Shu. Y por el otro lado, cómo no olvidar a esos temerarios. Y ahora le están quitando la máscara al villano cuarto, y ya Shuel Guerrero se está metiendo ante el villano quinto. Ya alcanzamos a ver parte del rostro del villano. Si el villano se aferró con los dientes a su identidad, de lo contrario Shuel Guerrero hubiera quedado fácilmente con la máscara del villano, pero de una manera ilegal en sus manos, y con eso se pudo hacer acreedor a una descalificación y perder por dos al hilo. Shu está estrellando en el poste al villano quinto. Es una gran rivalidad la que continúa aquí en la arena Adolfo López Mateos. Y arriba, pues el Engendro hace lo propio con el villano cuarto, lo tiene lejos de Shuel Guerrero y también ya le desabrochó la máscara. Mordiéndole la frente, el villano cuarto sufriendo en contra del Engendro. Por el otro lado, Shuel Guerrero recibiendo
más bien dando el castigo sobre el villano Quinto, estrellón sobre la baranda de protección, y vaya manera en la que estos desafiantes se han vuelto a encontrar y se han encargado de los villanos. El público que ha abarrotado este local, también histórico en Tlanepantla, la Arena López Mateos, está disfrutando de una excelente función donde los profesionales están dando el todo por el todo. Ay, estrellón que le dieron a los villanos y ahora se lo vuelve a llevar y a subir al cuadrilátero cuando Joel Guerrero se encarga del villano Quinto. Arriba, el engendro así lo deposita con esa yegua sobre la lona, sufriendo el villano Quinto. ¡Vaya patadas que le da al rostro! ¡Tiene listo el engendro al villano Quinto! ¡La cuenta está llegando a tres! ¡No se puede levantar! Y por el otro lado ingresa el cuarto de la dinastía imperial en contra de Shu, el guerrero, quedando ahí sobre las cuerdas. Y engendro y Shu tienen al 2 contra 1 para terminar esta segunda caída pasada en todo lo alto. Y Shu lo ve así sentón con todo el tonelaje, y engendro simplemente es el que culmina la obra. La cuenta está llegando a 3. Se ha empatado la contienda. Triunfo de Joel Guerrero y el engendro en la segunda caída. Resultó efectiva la patada del engendro para liquidar al villano Quinto. Después el cuarto de la dinastía corría la misma suerte con una pasada que lo dejaba sin aire. Todo esto aunado al gran sentón de Joel Guerrero con sus más de 100 kilogramos, lo dejaba sin aliento para que el bucles contara las 3 palmadas y se empata la lucha. Ellos no se conocían y tomarse un café les cambió la vida. ¿Qué te prende a ti de una mujer? Que comparte conmigo los ojos. Amantes de Café, no te lo pierdas a las 10 de la noche. Pues vaya final que tuvo la segunda caída. Y ahora estamos con esta que es la tercera. Y Joel Guerrero no quiere esperar más tiempo y se quiere meter con el villano Cuarto. Y ya le están rompiendo la máscara entre él y el engendro. Y un poco de ayuda del bucles también. Y en la edición primera del Toreo de Cuatro Caminos, Riequen con una era, surgieron los retos de máscara contra máscara. Hoy parece que están insistiendo y pronto, seguramente pronto, veremos esto que será histórico. El engendro no se había percatado que el letrero era de cartón. Pensó, bueno, que iba a ser mayor el castigo para el villano. Lo que cuenta es la intención, la agresión de parte de el engendro, pero no causó ningún daño en el cráneo del villano Cuarto, aunque ya el engendro ha tomado el camino de los pasillos. Algo tiene planeado el engendro. Mientras tanto, los villanos pues están dentro de la zona de ringside, pero muy solo se encuentra el Cuarto, siendo sometido, pateado en el suelo por Shu el Guerrero. Y ya llega el villano Quinto, pero muy hábil Shu el Guerrero logra esquivar ese derechazo de el hombre con el que tiene la gran rivalidad, y de inmediato lo tiene sometido y lo estrella contra el poste. El referee haciendo el conteo de rigor a los 3 luchadores, a los 4, aunque uno de ellos, el engendro, se retiró a los vestidores. Y ya que de engendros hablamos, uno que no podemos dejar de mencionar, auténtico fenómeno, el ángel francés, quien visitara México allá en la década de los 50. Pues ya el engendro fue a buscar una cubeta y cubetazo sobre la cabeza. Eso se escucha en toda la arena López Mateos. Vaya castigo, el engendro dejando en mal estado al villano. Ahora sí consiguió el material más efectivo. Ya tiene una silla en la mano el engendro, listo para terminar con estos hombres. Al poco le importa que sea una dinastía imperial. Toma la silla. Vaya castigo que le está dando. Sillazo sobre la espalda y otro sillazo más. Segundo consecutivo. Pues el engendro, vaya que cuando encuentra un arma la sabe utilizar. Y el villano, vaya forma de sufrir. El Quinto, el Cuarto, es el que recibió ese sillazo.
El quinto, el castigado, que ahora regresa el encordado por el otro lado, el villano cuarto, no sabe en qué mundo se encuentran, han sido mapuleados en este inicio de la tercera caída los villanos. El panorama es muy difícil para los villanos, pero conocemos perfectamente a estos hombres herederos de Ray Mendoza. Están acostumbrados a recibir mucho castigo, incluso ese cubetazo sobre la cabeza de Villano Quinto, pues sí surge sus efectos, pero sigue en pie de guerra, resistiendo tantos golpes. El que vemos es el cuarto de los villanos, sometido por Shuel Guerrero, se hace a un lado. Ya había conseguido una silla el engendro, se equivoca y se le estrella a su compañero. De lleno sobre la cabeza y ahora el sillazo para el engendro, han regresado los villanos. Vaya manera de regresarles el ojo por ojo y el silla por silla. Estos villanos van a mostrar ahora por qué el nombre de los villanos. Pues ahí está el villano cuarto, otro sillazo más. Poco le importa si en el camino es castigado su hermano. Shuel Guerrero ha quedado en mal estado. El villano cuarto, patada para engendro. Y por el otro lado está colocando el villano quinto en el esquinero esa silla. Ya le están rompiendo la máscara a Shuel Guerrero. Cortesía del villano cuarto. Por el otro lado el quinto se encarga del engendro. Y viene ahora la testa del engendro a ser estrellada en la esquina sobre esa silla que ha sido puesta como ariete, en tanto que el otro villano está desquitándose de las afrentas que le ha propinado este Shuel Guerrero. Y ahí va a estrellarlo sobre esa silla que había colocado el villano quinto. Pues en pocas ocasiones vemos la máscara así de Shuel Guerrero, Bernardo. Sí, no es fácil meterse con este hombre tan rudo, tan poderoso. Ha llegado a una esquina neutral a protegerse del embate de los hermanos villanos, que poco a poco también el engendro trata de meter las manos, pero es muy difícil. Después de una primera caída que vimos conforme al reglamento, después los rudos iniciaron con la violencia y los villanos están cobrando cada patada al máximo durante esta tercera caída. Esto es el toreo Requiem por una era. Es sentado por Promociones Manuel Lichi, Promociones UWE. Así de esta manera está castigándolo. Y vaya forma de presentarse esta segunda edición. Arriba del encordado el villano cuarto. Por el otro lado Shuel Guerrero, quien ya ha tenido una afrenta muy importante en la Copa de Parejas. No se la pudieron llevar, pero ahora Shuel Guerrero con ese intercambio de golpes. Quiere regresar el impulso sobre las cuerdas. Es mandado el villano cuarto. Regresando con esa patada en mal estado Shuel Guerrero. Lazo sobre el cuello. Y lo tiene listo. Cuenta el bucle. La cuenta se queda simplemente en dos. Todavía tiene mucha energía Shuel Guerrero. Y así como los luchadores que hoy observan ustedes a través de sus pantallas allá en casita, fueron época, hicieron época en el toreo de cuatro caminos. Un periodista les ayudó, don Héctor Valero Mere. Es nucadora con esa combinación. Han terminado con el villano cuarto. Colocó la cruceta, no se puede levantar el villano cuarto. Ahora el quinto para el apoyo. Shuel Guerrero lo toma de esta manera y el engendro equivoca el golpe. Se lo lleva con esa rodadita, el toque de espalda. La cuenta está llegando a tres. Y veremos el duelo final, cara a cara, Shuel Guerrero en contra del villano quinto. Son los hombres que han sentenciado, que quieren los dos una lucha de máscara contra máscara. El destino decreta que Shuel Guerrero y villano quinto tendrán que definir en mano a mano esta contienda en memoria de una era por el toro de cuatro caminos. Se conocen perfectamente y los dos tienen mucho poder a estas alturas de la batalla. Vaya con el lazo, los dos se conectan al mismo tiempo, más poderoso el lazo del villano quinto. Ya ha quedado fuera el engendro y también el villano cuarto ha quedado fuera. Ingresa, distraen al bucle, lo está levantando el engendro, Ashu, el guerrero con el apoyo, pero bien podría ser una descalificación. Se desploma de esa manera, pero ha llegado un cambio. Ha llegado un cambio, el veneno, el villano cuarto es el hombre que ha ingresado. La cuenta está llegando a tres. Triunfo ilegal de los villanos. Ingresó el villano cuarto aprovechando la distracción. Y así es como triunfan nuevamente los villanos.
Y aprovechando que son prácticamente idénticos, no se percató el bucle del detalle de que el cuarto estaba eliminado, tenía la máscara rota. Él piensa que es el quinto el que está con la sometiendo a la espalda plana a Xuel Guerrero, y así los villanos, a base de maña, de colmillo y de experiencia, se llevan una gran victoria. Bueno, esto forma parte de la leyenda de los villanos. Al parecer les funcionó cuando lo de Blue Panther, y hoy repiten la hazaña. Veamos si al llegar a un encuentro de máscara contra máscara entre el villano y Xuel Guerrero, no acontece lo mismo. Pues vaya manera de terminar. Xuel Guerrero se ha dado cuenta que el triunfo fue ilegal. A todas luces no se puede levantar, pero los villanos son los triunfadores. ¿Cuántas y cuántas rivalidades José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán se llevaron a cabo, nacieron y concluyeron en el toreo de cuatro caminos? Pero muchas, como esta, quedó pendiente. Y hoy, al evocar esa época en la arena López Mateos, el promotor Héctor Guzmán nos puede dar la oportunidad a los aficionados de ver el desenlace de un encuentro, de una rivalidad histórica. Pues bien, de esta manera nosotros vamos a regresar con más El Toreo Requiem por una Era, segunda parte, a través de TVC Deportes. Han quedado los duelos, veremos si se define el enfrentamiento entre Xuel Guerrero y el villano cuarto o quinto. Volvemos con más.